Mallorca. L'aturada de la Lliga ens ha servit per conèixer una mica més l'entrenador del Mallorca. Avui escoltarem la segona part de l'entrevista en la que Michael Laudrup mostra la part més humana i defensa la figura del futbolista per damunt de qualsevol president o mitjà de comunicació. No tengo plan. Yo tengo un plan para dos años ahora, que es aquí, pero no sé cuántos años voy a entrenar. Pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser ocho, pero seguramente no será ni 15 ni 20. Durante los últimos 10 años siempre he tenido un año a vez en cuando donde no he entrenado para tener un poquito más tiempo con la familia. Desde fuera, como entrenador, otra manera, y como también durante muchos años como futbolista, así es una experiencia también de vivir el fútbol desde tres ángulos diferentes, ¿no? Que me conoce más a mí. Lo más importante en un club de fútbol son los futbolistas. Ni presidentes, ni entrenadores, ni periodistas, ni nada. Son los jugadores. Porque en principio podemos vivir sin entrenador, es difícil, pero se puede. Sin periodistas, sin presidentes. Pero si no hay futbolistas, no hay liga. No hay liga, no hay competición. Hay algunos que tienen algo que duran mucho tiempo. Hay muy buenos, pero hay algunos que duran muy poco. Y para mí, estos que duran 20 o 30 años, es que tienen algo especial. Tienes que tener una calidad. Es como los futbolistas. Hay futbolistas que duran uno o dos años, pero para mí, para ser un grande grande, tienes que durar mucho tiempo ahí. Mantenerte mucho tiempo. He venido bastantes veces a Mallorca, lo que pasa es que no conozco mucho, porque conozco a Andrats, ahora a Bendinar, Costa del Blanes, Portals, por allí donde vivo, un poco Palma, pero la isla es muy grande.